Hola, Twins de YouTube. Nosotros somos The Twin Team. Ahora aprenderemos juntos sobre plomería. En este tutorial les vamos a enseñar a instalar su tarja desde cero, incluyendo los clips fijadores. Vean todo el tutorial porque también les será útil para instalar el lavabo de su baño. Twines, en todos los tutoriales que les compartimos, yo soy bastante explícito porque nos interesa que siempre sepan qué hacer, cómo hacerlo y con qué hacerlo. Requerimientos: estar en nuestra página de Facebook. Si nos miran desde una laptop o una PC, todos nuestros videos están optimizados para que desde la barra de reproducción consulten el capítulo que resuelva su problema. En esta imagen se los muestro más claro. Twines, aprendan de los demás cosas buenas, útiles y verdaderas. ¡Manos a la obra! Cerramos la llave de paso. Se van a encontrar una llave tipo esfera como esta. Como la llave de paso tipo esfera está dañada, vamos a manipular la llave de paso que instala el proveedor de agua y saneamiento. De esta manera. Bueno, Twines. Para esta operación vamos a utilizar dos llaves, llave española de 5 octavos y llave crescent. Con la llave española vamos a aflojar esta tuerca y con la llave crescent vamos a girar esta paleta en posición vertical a posición horizontal. Imagínense detrás de la tuerca, contrario a las manecillas del reloj. Vamos a aflojar la tuerca. Mientras sostenemos la paleta con la llave crescent. Debemos tener mucho cuidado porque si aflojamos de más la tuerca, el agua se nos va a escapar por los dos lados y se nos va a hundir el registro. Entonces debemos hacerlo con la mayor pericia posible y rapidez. Posicionamos la llave crescent. Aflojamos. Contrario a las manecillas del reloj. Conforme sentimos que vamos aflojando la tuerca, vamos a girar la paleta. Aquí giramos a posición horizontal. Ahora apretamos. Listo. ¿Vieron qué rápido fue? Aflojamos la tuerca para girar la paleta y apretamos. Ya está cerrada la llave de paso. Seguimos. Cerramos la llave de paso. Esperen el próximo tutorial donde les explicaremos cómo instalar totalmente el tinaco. Ahorita solo vamos a cerrar el paso de agua a la vivienda. Bueno, Twines, así está la pared virgen en su cocina, en donde vamos a conectar nuestra tarja. Lo primero que debemos adquirir es nuestra llave de paso. Como la tubería de la casa es media y el conector es media pulgada, vamos a adquirir una llave de paso media. ¿Qué quiere decir media? Pues que de los dos extremos tiene rosca de media pulgada,
De un lado es hembra y de otro lado es macho. En este video explico claramente las medidas y el teflón. Así que ahorita nada más nos vamos a enfocar en la conexión. Lo primero que debemos adquirir es nuestra llave de paso y así es como la vamos a insertar. ¿Por qué? Porque de este extremo vamos a atornillar, este es macho y el conector de la manguera es hembra. En este extremo vamos a conectar nuestra manguera. Y aquí es a la inversa, el conector de la casa es macho y este conector de este extremo de la llave es hembra y lo vamos a insertar de esta manera. Pero vamos a aplicar primero teflón y luego conectamos. Apretamos primero con la mano. Ahora nos apoyamos con dos llaves para apretar. Con esta llave vamos a absorber la contratorsión y no dañar nuestra tubería de cobre. Apretamos. Y apretamos. Cuando sientan que ya apretó, damos otro pequeño empuje más. Listo. Seguimos. Bueno, tienes. Vamos a instalar la llave mezcladora. La grulla viene desensamblada, pero con esta tuerca solamente la embonan y atornillan. Ahí está la grulla ensamblada en la base, que es su llave mezcladora. Incluye también estos accesorios. Un empaque de plástico con una cara plana y la otra cara trae unos perfiles. Dos tuercas de plástico y dos empaques. Los empaques también tienen una cara plana y la otra cara estriada. La cara plana va a ir hacia la lámina, ahorita les explico. Seguimos. Ok, la llave mezcladora tiene la marca de un lado. Del lado que tiene la marca va hacia las tinas. Y el empaque de plástico tiene una cara plana que va hacia la lámina y una cara estriada que va insertada dentro de la llave para que al apretar no se nos mueva de lugar. Por eso los perfiles están hacia arriba para embonar en la base de la llave mezcladora. Ahora, centramos las tuberías de la llave y que el empaque nos quede también centrado. Primero el empaque. La parte plana va hacia la lámina y la parte estriada va a ser para que la rosca tenga más agarre a la hora de apretar. Parte plana hacia la lámina. Parte plana hacia la lámina. Cuando una rosca de plástico no está hexagonal y tiene estas paletitas, quiere decir que lo tenemos que apretar con la mano. Apretamos un poco e insertamos la segunda rosca. Ahora sí, vamos a apretar más firme las tuercas. Ya que sintamos que están apretadas, vamos a hacer esta operación. Con la mano vamos a presionar hacia abajo para que la tuerca nos alcance a dar más torque. Presionamos. Ahora del otro lado presionamos. Aquí alcanzamos a darle más torque todavía. Listo.
Ya está maciza e instalada nuestra llave mezcladora. Seguimos. Twines, ahora vamos a instalar nuestra manguera. Esta rosca es media pulgada, macho, y el conector de la manguera es hembra. Solo quiero mencionarles una observación. Esta manguera es de reuso, pero todavía está útil. Alcanzan a ver este empaque con el aplanado de la rosca. Bueno, entonces, está usada, pero aún no se aguanta. Cuando adquieran mangueras, no sé de qué país me vean, pero adquieran mangueras que este empaque cónico sea lo más grueso posible. Los empaques en su mayoría están fabricados de caucho. Aguantan grandes presiones y calor, pero de los 0 grados hacia abajo pierde su propiedad esponjosa y se hace duro. Cuando se hace duro, se queda así. Por eso habrán notado que en invierno, cuando cae una helada muy fuerte o baja mucho la temperatura o hay una nevada, repentinamente aparecen fugas en sus mangueras. Se recupera la temperatura y se desaparece la fuga. Es por eso, porque el caucho de 0 grados hacia abajo pierde su propiedad esponjosa y queda un poco duro, se endurece. Entonces, al perder su propiedad esponjosa, deja de sellar correctamente. Y por eso aparecen las fugas. Entonces, si su manguera la adquieren de una marca que el empaque interior esté lo más cónico posible, no van a tener ese problema porque le va a pasar esto. En invierno le va a pasar esto. Se queda marcado, con el uso se queda marcado, pero en invierno se endurece esa marca y ya no se devuelve hacia su estado original. Entonces, si este empaque cónico está un poquito más grueso, no van a batallar en invierno de que les aparezcan fugas repentinas. Entonces, atornillamos. Vamos a atornillar primero la parte de arriba del lado de la tarja y ahorita vamos a atornillar del lado de la pared en el muro donde va instalada su tarja. Atornillamos. Cuando giramos el conector y ya empieza a girar también la manguera, quiere decir que ya podemos apretar con la llave. Imagínense ustedes detrás de la rosca, detrás de la tuerca, es conforme a las manecillas del reloj, apretamos, como lo he mencionado en otros videos. En cuanto sintamos que apretó, un leve apretón más y listo. No debemos apretar de más porque vamos a deformar el empaque y le vamos a quitar vida útil. Seguimos. Bueno, Twines, aquí ya ensamblamos la contratrampa, ya quedó en ángulo recto. Ahora sí, ya podemos atornillar el otro extremo de la manguera a la llave de paso del muro, ya para terminar de instalar la manguera. La posicionamos primero con la mano. Ahí ya puedo atornillar con la llave. Apretamos. Y apretamos. Ahí ya está un poco duro. Un pequeño empujón más. Listo. Terminamos la instalación de la manguera. Seguimos. Bueno, Twines, ahora vamos a atornillar las canastillas. Voy a utilizar una tarja y una canastilla de reuso porque quiero explicarles algo importante. Primero, el empaque. El empaque va por la parte de arriba.
lo ensamblamos en su canastilla e insertamos. Ok, Twines, ya insertamos la canastilla, el empaque está del otro lado. Atornillamos. Ahora vamos a darle un apretón. Y por último, para darle un apretón, vamos a utilizar un desarmador de paleta y la llave Crescent. De esta manera. Ya le dimos el último apretón. No debemos darle tanto porque puede pasar esto. La quebramos. Entonces, el último apretón es leve. De modo que quede firme y que el empaque que está por el otro lado haya quedado más aplanado y el sellado perfecto. Seguimos. Twines, ahora vamos a hacer el armado de los tubos de desagüe. Vamos a conocerlos, hacer el armado y luego les voy a explicar cómo realizar sus cortes cuando las distancias sean distintas. Vamos. Tubo de caída. Tuerca. Listo. Repetimos. Ahora siguen los codos. Vamos a unir los codos a la T. Hay algo muy importante. Cada tuerca tiene un empaque cónico de un lado y plano del otro. La parte plana va del lado de la tuerca y la parte cónica va a ir ensamblándose en donde vamos a atornillar. Entonces, para que este empaque no me lo van a poner al revés, la parte plana hacia la tuerca y la parte cónica hacia donde vamos a enroscar. Observen. Aquí ya preparamos los codos. El empaque está en su posición. En la T, el tubo debe insertarse hasta ahí. Como les digo, es el puro armado. Ya ahorita vamos a jugar con las distancias. El puro armado, el tubo debe de llegar hasta aquí. Fijamos el empaque y apretamos. Enderezamos. Debe estar ángulos rectos. Repetimos. Armamos el otro codo. Podemos marcar al centro del tubo y al centro del tubo. El empaque está en su posición. Insertamos el tubo. Recuerden que el tubo debe de llegar hasta aquí. Y apretamos. Para eso son las marcas. Así ya no tienen confusión a la hora de que quede en ángulos rectos. Enderezamos y apretamos. Listo. Seguimos. Ok, ya ensamblamos las caídas, los codos y la T. Ahora sigue la trampa y la contratrampa. La contratrampa la distinguen por este extremo cónico, va ensamblado en este avellanado. Por eso aquí no trae empaque. Enroscamos. Ya que apretamos, enderezamos. Ahí está derecho. Seguimos. Bueno, Twines, ya tienen los cuernos. Aunque digan que no, ya tienen los cuernos, la trampa y la contratrampa. Ahora vamos a ensamblarlos. Insertamos bien y apretamos.
Enderezamos. Que sea una T perfecta. Listo. Ahora vamos a ponerle las tuercas a las caídas. Ok, ahora vamos a ensamblar las caídas con nuestro armado. Tuerca con rosca hacia abajo. Empaque en posición. Tuerca con la rosca hacia abajo. Empaque en posición. Con cónico hacia abajo. Insertamos bien las caídas y apretamos. Listo. Ahora ya nomás vamos a ver los tres puntos que debemos evaluar para las distancias. ¿Cuáles son esos tres puntos? Desplazamiento de la T en relación al centrado de las tinas. Segundo, la altura de las caídas. Tercero, la distancia de las caídas con el muro. Esos son los tres puntos que vamos a evaluar para cuando el orificio esté en una posición diferente a la que tenemos aquí. Seguimos. Ok, tienes. Cuando el orificio está un poco más hacia un lado o hacia el otro, podemos jugar con la contratrampa. Aflojamos la contratrampa y podemos hacer esto. Observan todo el juego que tenemos. Obviamente, aquí este extremo ya se alejó del muro, entonces la extensión la vamos a dejar más larga. Pero primero quiero que vean el desplazamiento de la trampa, el giro de la trampa. Si el orificio está más acá o más acá. Antes de empezar a cortar los codos, debemos verificar si con el juego que nos da la trampa tenemos, para evitar hacer cortes inútiles. Entonces, todo este juego tienen. Ahorita voy a explicar la distancia de la T de las caídas al muro. Pero por lo pronto, primero, si el muro, si en el muro el orificio no está exactamente al centro y está o más acá o más acá, pueden jugar con la trampa. Obviamente aflojan las dos tuercas de la trampa y luego vuelven a apretar. Ahí ya tenemos un poquito de juego en las distancias de los codos. Ahora seguimos. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la altura? Ya tienen su armado, pero resulta que el orificio está más arriba. Digamos que está a esa altura. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a medir desde aquí del tubo a la orilla del orificio. Aquí tengo que es una pulgada. Si el orificio está más arriba, una pulgada, vamos a irnos poco a poco. Vamos a quitarles un poco menos de una pulgada a cada lado. ¿Qué quiere decir? Que si este tubo de caída me llega aquí, le voy a quitar una pulgada, lo voy a cortar hasta aquí. No voy a utilizar toda la pulgada, le voy a dar menos para que me permita ir jugando con las distancias. Porque si no, si me quedo corto, al rato ya tengo que comprar otro de estos porque ya me quedé demasiado corto. Y recuerden que es importante conservar el ángulo recto del tubo
de la contratrampa al muro. Ok, entonces, si el agujero está más arriba, medimos y esa medida un poco menos se la quitamos a cada caída. Seguimos. Si el orificio, por el contrario, está más abajo y ya no les alcanza la caída, pueden reemplazarla por una más larga. Estas caídas vienen en tres medidas, así que lo más probable es que consigan su caída o compren desde el principio la caída más larga y ya tienen para jugar con la altura, como ustedes gusten. Pero si sí hay caídas más largas. Seguimos. Ahora ya nomás falta evaluar la distancia entre el muro y las caídas. Recuerden que esa distancia debe sobrepasar el muro al menos 2 o 3 pulgadas. Si el tramo es muy largo, lo más probable es que van a adquirir esta pieza, que es una extensión. Y recuerden que debe introducirse al menos 2 o 3 pulgadas dentro del tubo del muro. Si les da más, pues qué mejor. ¿Por qué 2 o 3 pulgadas o más? Para que sobrepase la longitud del empaque. Así, si hay encharcamiento por acá, no va a transminarse hacia su muro. Ok, Twins, vamos a cortar. Adquieren un cortatubos que cuesta alrededor de 600 pesos. No, no se crean. Vamos a utilizar la cegueta. Pero para que los cortes no queden así, así me vendieron este tramito en la ferretería, deben de quedar rectos. Así que podemos realizarlo con la cegueta, solo hay que cuidar unos detalles. Primero vamos a medir. Vamos a cortarlo. A 8 centímetros. Imaginariamente a la mitad vamos a realizar la misma marca. Centímetros. Ahora observen. Vamos a utilizar cinta aislante. Junto a la marca, giramos el tubo. Listo. Aquí ya marcamos un ángulo recto para el corte. Seguimos. Ahora sí, ya vamos a cortar nuestro tubo de PVC. Pero primero hay algo que quiero mencionarles. Observen aquí. Hay cuatro medidas más comunes en las ceguetas: 14 dientes por pulgada, 18 dientes por pulgada, 24 dientes por pulgada y 32 dientes por pulgada. Entre más dientes tenga por pulgada, los dientes son más pequeños. Entonces, para cortar todo este tipo de cosas, yo les sugiero que adquieran o de 14 o de 18. Así van a poder cortar PVC, madera, aluminio y metal. Si utilizan una cegueta de 32 dientes por pulgada, que los dientes son muy pequeños, van a batallar mucho para cortar metales blandos como el aluminio o duros como este metal, como este polín. Tal vez les ha tocado que se ruchan y no, nomás no rebanan, pues tal vez porque su cegueta, están utilizando una cegueta de dientes muy pequeños y no avanzan en los cortes. Entonces yo les sugiero que siempre adquieran de 14 o de 18 dientes por pulgada para que les sirva para todo. Los de 24 y 32 dientes por pulgada pues sirven muy bien para PVC, pero es mejor que adquieran una medida estándar que les sirva para todo. Entonces en este caso vamos a utilizar la de 18 para el PVC. Vamos a instalar nuestra cegueta. Los dientes deben de estar hacia adelante. Y el arco debe de tener los pivotes encontrados. Este pivote está hacia acá. Y este pivote hacia allá. Dientes hacia adelante. Enganchamos.
Apretamos lo más posible. Ahora observen. Ahí tiene que quedar derecho. Devolvemos un poco la paloma que apretamos. Esta paloma con la que apretamos, la vamos a devolver un poco para que la cegueta no quede inclinada. Ahí está, derecha. Ahora observen. Para cortar tubos, yo les sugiero que pongan un perfil, ya sea de madera o metal, para que no batallen en la circunferencia del PVC. Pero pueden realizarlo también así. Observen esta imagen. Es una D minúscula. Observan que ahí el número 1 está hacia atrás y el 2, que es la panza de la D, hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Por eso es por lo que los dientes se ponen hacia adelante. Porque con el 1 vamos a marcar el camino y con el 2 vamos a morder el material. Con el 1 marcamos el camino y con el 2 vamos a morder el material. A la hora de marcar el camino debemos presionar la cegueta hacia abajo, así. 1 y luego con el 2 mordemos el material. La mordida ya va a estar guiada con el camino que hicieron. Si utilizan esas técnicas, nunca van a batallar a la hora de rebanar plástico, PVC, aluminio, metal, etc. Observen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quitamos los excesos de cinta. Observan que el corte quedó recto. No nos quedó chueco ni nos quedó mordido. Ahora ya pueden cortar sus tubos de sifón, sus tubos de desagüe, de una manera recta. Para quitarle esta pequeña rebaba, pueden utilizar la lima que les pedí en los requerimientos. Quitan toda esta rebaba y les sirve para terminar de enderezar en caso de que les haya quedado alguna protuberancia o que el corte se haya ido un poco chueco. Listo. Ya están capacitados para ensamblar sus tubos de desagüe y de realizar sus cortes en caso que hayan realizado algún desplazamiento en su tarja, en sus tubos para la tarja. Nos vemos en el siguiente segmento. Ok, Twins, ahora vamos a instalar los clips de sujeción. Vamos a hacerlo primero en esta tarja y luego ya en el mueble de madera. Quiero que entiendan cómo es la aplicación. Es una grapa y un tornillo con rosca inversa. ¿Observan esta cabecita? La cabeza del tornillo entra así. Y luego, como les mencioné, es una rosca invertida. Si apretamos o aflojamos, se mueve la distancia entre los colmillos y la madera. Aquí va a ir la madera. Al apretar, los colmillos presionan la madera. Y ya nomás con un desarmador de paleta, volvemos a girar el tornillo para que la cabeza endurezca más los colmillos en la madera. Apretamos. Listo. Cada uno de estos clips va a presionar una parte de la madera. La tarja tiene 4 perfiles, así que con 2 clips dentro de cada perfil son suficientes. 2 de cada lado. En total, 8 clips para toda la tarja. Ahora vamos a verlo en el mueble. Ya expliqué de manera individual cómo va el clip. Cuando lo insertemos en la tarja, la cabeza va en el riel de la tarja y los colmillos van a morder la madera de esta manera. A la hora de apretar el tornillo o aflojar,
Vamos a hacer que la tarja ya no se mueva de lugar. Observen lo que va a hacer la cabeza del tornillo. Al apretar o aflojar, la cabeza del tornillo está empujando la tarja hacia arriba, pero los colmillos la están agarrando por abajo. Eso va a permitir que la mordencia sea firme. Entonces, con dos clips de cada lado de la tarja son suficientes. 2, 4, 6, 8. Con eso son suficientes para que su tarja ya no se mueva. Y por último, Twins, ya está montada nuestra tarja. La cabeza la vamos a deslizar por el riel y los colmillos deben de estar hacia la madera. Detenemos nuestra grapa y apretamos. Ahí ya empecé a apretar. Apretamos con la mano. Ahí está apretada, nada más con la mano. Enderezamos y apretamos ahora con el desarmador. Ahora volvemos a ver. Ya está apretada esta grapa, los colmillos hacia la madera y la cabeza ya está deteniendo la tarja. Aquí apenas llevamos un clip, vamos a poner 8, pero así es como se instala el clip en su tarja ya instalada en el mueble de madera. Vamos a poner el otro clip. Deslizamos la cabeza por el perfil. Ya lo deslizamos. Vamos a detener la grapa y apretar el tornillo. Recuerden que tiene la rosca invertida, pero nosotros sí vamos a apretar porque estamos apretando de abajo hacia arriba. Ahí ya apreté con la mano. El colmillo ya está mordiendo la madera y la cabeza ya está fijando la lámina de la tarja. Ahora ya nada más con el desarmador apretamos fuertemente. Con eso es suficiente. Aquí ya instalamos los dos clips del lado donde está la llave mezcladora y aún así ya quedó fija la tarja, pero vamos a poner los demás clips. Pero quería mostrarles cómo se instala el clip con la tarja ya instalada. Apenas llevamos dos clips y ya se siente la tarja bien maciza, ya no se desplaza. Así que vamos bien, seguimos. Ok, ahora vamos a realizar la misma operación a la inversa. La paleta está en posición horizontal, vamos a girarla a la posición vertical, aflojando la tuerca. Aflojamos. Debemos realizar esta operación lo más rápido posible. Giramos. La paleta ya está en posición vertical. Ahora apretamos. Debe quedar muy bien apretada. De lo contrario, en cuestión de horas se nos puede hundir el registro, además del desperdicio de agua. Listo. En un próximo tutorial vamos a mostrar cómo cambiar esta llave y cómo cambiar la válvula check del registro. No confundirlo con esta válvula check. Esta válvula check es para el tinaco y esta es para el registro. Esta se abre con la presión y se cierra con la gravedad. Y esta es a la inversa. Se cierra con la presión y se abre con la gravedad. Seguimos. Abrimos de nuevo la llave de paso. Listo.
Twines, aquí ya abrimos la llave. No hay fuga en la llave de paso ni en los desagües. ¿La luz por aquí? No. Terminamos. Twines, para lavabo es exactamente lo mismo. Su llave mezcladora, su empaque de plástico y su tuerca y su empaque. Observen, Twines, el empaque con sus perfiles hacia arriba para cuando apretemos el empaque no se mueva de lugar, por eso tiene los perfiles marcados hacia arriba, hacia donde va su llave. El empaque, como recuerdan, este va hacia su lavabo y luego la tuerca. El por qué tiene el estriado aquí es para que a la hora de apretar la tuerca se mantenga firme el empaque hacia arriba y no se esté patinando. Todo es exactamente igual como en la tarja. Su lavabo va a estar aquí intermedio y apretamos. Luego apretamos el conector de la manguera y ya conectamos la llave mezcladora al lavabo con su manguera, recordando siempre que es lo mismo que la tarja. El empaque de plástico por arriba del lavabo y el empaque y la tuerca por abajo del lavabo. Más o menos este es el grosor de un lavabo común, pero ustedes lo van a ir checando. Y luego atornillamos. Ahora observen acá de este lado. Twines, la diferencia con el lavabo es que no tiene canastillas. El tubo de caída es el que trae la rosca para la tuerca en donde va a fijarse. Según el ancho, según el grueso de la panza de su lavabo, es hacia donde debe estar la rosca. Aquí, para fines educativos, estoy utilizando esta pieza, pero para este lavabo la pieza es una similar a esta, pero la rosca empieza hasta acá. ¿Por qué? Porque trae la longitud de la panza del lavabo. Todo lo demás es igual. Se atornilla la tuerca, que sería la rosca a esta altura. Se atornilla la tuerca y observen el tubo de desagüe. En este caso, el tubo de desagüe es un flexible. Todos los tubos de desagüe deben de tener esta curva. ¿Por qué? Porque esta curva permite que se forme un tapón de agua y que los malos olores no pasen al interior de su vivienda. Por eso todos los tubos de desagüe, sanitario, lavabo, tarja de cocina, deben de tener esta curva, la trampa, para que se forme el tapón de agua y no pasen malos olores. Como ven, en el lavabo es todavía más sencillo. Los tubos de desagüe es solo un tubo que pueden utilizar un flexible que entre 2 o 3 pulgadas o más, todo lo que les dé la entrada al tubo de desagüe del muro, para que no haya filtraciones por aquí abajo. En este caso es un flexible para este lavabo, pero es exactamente igual. Como ven, es un poco más sencillo todas las piezas que en su tarja. Y por último, la llave de paso, que también es igual que en la tarja. Solo atornillan su manguera, abren su llave de paso y queda todo funcional. Observan que la lógica y toda la distribución son las mismas piezas, solo diferencia un poco en los tamaños según el lavabo. Pero todo es igual. Así que ya pueden cambiar la tarja de su cocina y el lavabo de su baño. Nos vemos en el siguiente tutorial. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo.